Muy bien, pues muy buenos días a todos y bienvenidos a este desayuno de Nueva Economía Forum dentro de Tribuna Galicia. Vamos a tener la oportunidad de escuchar en los próximos minutos la intervención, las propuestas de cara al próximo 20 de diciembre de la ministra de Fomento, Ana Pastor, cabeza de lista del Partido Popular por Pontevedra en estas elecciones del próximo domingo. Y para introducir a nuestra ponente y para comenzar el desayuno, tengo el gusto de ceder la palabra al presidente de la Junta de Galicia, don Alberto Núñez Fijo. Presidente, cuando quiera. Muchas gracias. Buenos días a todos. Autoridades, señoras y señores. O domingo que ven. todos os españóis estamos chamados a tomar unha importante decisión. Non decimos, decidimos só entre diferentes cores, diferentes nomes ou diferentes estilos de facer política. Decidimos entre diferentes modelos de Estado. Tamén algúns que soñan con volver a tomar as mesmas decisións políticas que nos despedimos peñaron polo acantilado da crise. Temos outros que seguen insistindo en que eles son a única opción política apta para os galegos, ainda que os galegos le vemos décadas desmentindos. Temos outros que din que queren cambiálo todo. Estánse referindo a que queren que Galicia se eixa gobernada dende un plató de televisión ou dende unha cátedra da Universidade Complutense de Madrid. Temos, por último, uns que creen que o carisma dun candidato pode esconder a súa falta de solidez, que creen que, empapelando España coa súa cara, os cidadáns van esquecer que un partido non é unha sóa persoa. Estas opcións creen que gobernar un país é como falar nunha tertulia, Estas opcións confunden as súas propias palabras cargadas de soberbia co interés xeral. Estas opcións, e isto é o máis preocupante, empeñanse en negar o evidente que España está mellor hoxe que fai catro anos. Fronte aos partidos da amnesia, a nosa protagonista de hoxe recorda, e recorda moi ben, todo o que se fixo desde o goberno nos últimos catro anos. Recorda a España que nos deixara Rodríguez Zapatero no ano 2011 e a confianza e a ilusión coas que afronta agora o país a chegada de 2016. Recorda o todo porque forma parte do goberno que, co conxunto dos españois, saímos da crise e comenzamos o camiño da recuperación. Ana Pastor foi a, a mellor ministra de Fomento que tivo Galicia no momento máis complicado. Gobernou estes catro anos cos PES na sede das institucións en Madrid, pero con Galicia sempre na cabeza e no boletín oficial do Estado. Porque non podemos esquecer que Ana forma parte de esa comunidade cada vez máis grande de galegos que o son por decisión propia. Ana é unha desas galegas que namorou da nosa terra e quixo formar parte dela para sempre. O compromiso da ministra Ana Pastor con Galicia deixou unhos froitos que están á vista de todos. O compromiso de Ana con Galicia permitiu comunicar os galegos cos asturianos, cos cántabros, cos vascos e cos franceses. O compromiso de Ana con Galicia fixo posible que comenzara a ampliación da rede de estradas máis importante de Galicia, a autoestrada do Atlántico, desconxeccionando así a entrada e a saída da cidade máis grande de Galicia, Vigo. O compromiso da autoestrada do Mar de Vigo, o compromiso de Ana con Galicia, axudou a vertebrar o eixo Atlántico non só por estrada, como acabo de dicir, senón tamén por tren. Foi o goberno do que la forma parte, o que puxo en marcha a conexión de Vigo e Coruña en menos de 80 minutos. O compromiso de Ana con Galicia fixo posible a primeira estación de tren de alta velocidade de Galicia, a estación de Vigo. O compromiso de Ana con Galicia seguiu impulsando unha infraestructura imprescindible para mellorar a conexión e, en consecuencia, o equilibrio de Galicia con o resto de España. Me refiro ao AVE da Meseta. Durante os gobernos socialistas chegar dende as capitais de, Madrid, de Galicia a Madrid supoñía bastante máis de oito horas. Catro anos despois, en plena recesión económica, as capitais de Galicia co Madrid están no entorno de cinco horas. O Partido Popular de Mariano Rajoy e de Ana Pastor é o único que garante que o ave chegue a Galicia en prazo. Os galegos temos moita fortuna de que Ana Pastor sexa ministra de Fomento e eu, personalmente, alédome de estar presentando a Oxe e non ter que justificar a Madalena Álvarez, como fixo o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego. Pero é que o partido que aspira a desprazar o Partido Socialista vai máis alá. Non só este partido considera que o AVE a Galicia non é unha prioridade, considera que é un estorbo, que é inútil. Albert Rivera, como Artur Mas, quen yo diría, considera un derroche permitir que os galegos teñamos Madrid a menos de 4 horas. É certo, o certo é que a negativa ao AVE é das poucas cousas que Ciudadanos deixou claras durante a campaña. Porque Ciudadanos é o partido das incógnitas, é o partido dos signos de interrogación quen son os seus candidatos en Galicia, que experiencia teñen e que méritos teñen, ninguén o sabe. Que propostas teñen para o futuro do país, ademais de negarnos o AVE, ninguén o sabe. A quen apoiarían para ser presidente de todos os españóis, ninguén o sabe. Pero os erros de gobernos anteriores no pasado ou as incógnitas poden resolverse coas respostas. Nos últimos 4 anos, o Goberno de España acadou un gran logro, volva, volver a xerar confianza e seguridade en nos mesmos. A confianza é a chave que nos está a permitir crear emprego, que creza a nosa economía e que os investidores crean en España. Como vai xerar confianza a un partido que non confesa que goberno quere? Dito outro xeito, quen confiaría nun partido político que non sabe que modelo de Estado quere? O Partido Popular do presidente Rajoy e da ministra Pastor traballou desde o goberno para avanzar caro o modelo do Estado que queremos. Queremos unha España que creza en emprego e, en consecuencia, riqueza. Queremos unha España na que os servicios públicos estean garantidos, na que as pensións suban. Unha España cun estado de benestar estable e equilibrado. Queremos unha España unida, na que todos os cidadans e todos os gobernantes teñamos os mesmos dereitos e as mesmas obrigas. O principal valor da España das autonomías é a solidaridade. Esa candidatura que asegura ser galega delátase cando apoia as aventuras secesionistas duns individuos que non dubidan en saltarse a lei para lograr os seus objetivos. Cando o BNG apoia o separatismo de Artur Mas, está a apoiar a ruptura da España autonómica e a fin da Galicia autonómica. Está a apoiar a volta al Aldraxe, a época na que Galicia era menos que outros territorios españoles. Contra o desafío de Artur Mas, a gran maioría dos españóis pedimos respeto á lei e firmeza no cumprimento e na defensa da Constitución. Onte, no seu debate contra o presidente e o goberno, o xefe da oposición demostrou que non está a altura. Non está a altura de responder os retos que afronta España. Non está a altura porque Pedro Sánchez e o Partido Socialista non son creíbles. Non son creíbles cando nos falan da unidade de España porque o PSOE pactou con Esquerra Republicana de Cataluña sempre que lle fixo falta. Non son creíbles cando nos dan lección sobre economía porque o PSOE afundiu o país na peor crise dos últimos tempos. E non son creíbles cando nos dan lección sobre democracia porque o Partido Socialista e a extrema esquerda de mareas de Podemos se están apoyando mutuamente a la onde poden para desplazar o partido polo que optan a maioría dos cidadans nesos lugares. Ninguén dúbida que volverían a facelo tras elección xerais. Eso sí, si lle dan as contas. España non merece isto. Non merece a un Pedro Sánchez maleducado e a desesperada. Non merece un Pedro Sánchez maleducado e a desesperada que vimos onte. Merece a un presidente, a Mariano Rajoy, sólido, seguro, educado e presidencial. Non nos imos confiar pola diferenza que vimos onte na televisión. Seguiremos traballando para mellorar a vida dos españóis, para obter a súa confianza. Porque o mellor currículo de Ana Pastor e do presidente Rajoy non se ve nos programas de televisión. O mellor currículo de Pastor e Rajoy é que a España, en situación de emergencia do ano 11, se transformou na España esperanzadora no ano 15. O mellor currículo de Pastor e de Rajoy é que Galicia foi unha prioridade tangible para o goberno de España ao longo desta legislatura. O mellor currículo de Pastor e de Rajoy é que as colas do paro levan máis de dous anos reduciéndose En Galicia, 25 meses. Mentras que en 2011 non paraban de crecer. Queridos amigos, este domingo escollemos o modelo de España que queremos para os vindeiros 4 anos. O 20 de dezembro vamos a escoller a España que queremos do ano 2020. Temos opcións personalistas e arrogantes, opcións nas que Galicia non conta opcións que nos propoñen volver a Rodríguez Zapatero. Honestamente, creo que hai unha opción mellor que todas estas. A opción da humildade, a opción do traballo, a opción que nos puxo no camiño da recuperación, a opción que empezou a devolverlle a cor a España gris do ano 11. A opción que encarna a ministra Ana Pastor. Moitísimas gracias. Moi buenos días a todos, señoras e señores. Señor presidente da Xunta de Galicia, querido Alberto, autoridades, eh, señores presidentes, Eh, patrocinadores, eh, señor don Antonio San José, responsable esta mañana de Fórum Europa. Muchas gracias a todos, muchas gracias desde luego al Banco Pastor y muchas gracias al, al Grupo Audasa, Grupo Itinere, por su patrocinio. Y muchas gracias a todos ustedes, a tantas personas de la sociedad viguesa que han querido acompañarnos esta mañana junto con las autoridades de aquí de Galicia. Y, sobre todo, gracias a la presidenta del Parlamento, a los consejeros y también al secretario de Estado por, por estar aquí, el, al presidente del Consejo Consultivo de Galicia y también a todos los que son diputados y a mis compañeros también del, del Partido Popular, especialmente a mis compañeros de Vigo y a la que es eh, la portavoz del, del Grupo Popular en Vigo, a Elena Muñoz. Muchísimas, muchísimas gracias. Señoras y señores, me ha hecho una presentación. El presidente de la Junta de Galicia, eh, que, que yo quiero agradecer, quiero agradecer públicamente, porque no ha hablado de mí nada como persona. Podía haber hablado de muchas cosas que nos unen, que es la amistad de muchos años, que hemos trabajado juntos, que creo que nos conocemos muy bien, y ha ido a la parte que interesa a este, a este ámbito, que es la parte del desarrollo de la vida pública, de lo que hacemos las personas en la vida pública. Y por eso, querido presidente, te lo agradezco especialmente. El presidente de la Junta ha hablado de lo que necesita España y de lo que necesita Galicia, de lo que ha pasado en España y en Galicia y de lo que podrá pasar o no en España y en Galicia. La España de hace cuatro años, y yo he estado también en este mismo foro, no se la voy a recordar, solo tres apuntes. La España que, que heredamos. Y hay que contarlo. Esa España que algunos han querido olvidar incluso ayer por la noche es la España que co cogió el Consejo de Ministros con un 9% de déficit público, con un, una deuda desbocada, con una recesión impresionante, con tres millones y medio de personas que se habían ido al paro en los últimos años y con algo también eh, muy complicado, que era eh, la crisis financiera galopante. Es decir, un país. Gobernado por quienes gastan lo que no tienen, despilfarran, hacen obras que no se necesitan y, sin embargo, tienen una parte de España incomunicada. Esa es la España real y esa es la España que se encontró Mariano Rajoy en el 2011 y esa es la España que intentó desde el primer día transformar. Esa España que necesitaba reformas como el comer, la, reforma de, la ley de estabilidad, la, ley de, la reforma laboral, todas esas leyes que permitieron la transformación de la economía del país. Aquellos eh, parados que eran 1.500 parados al día se ha transformado en la España de 1.400 empleos al día. Aquella España de las bajas permanentes en la seguridad social se ha transformado en la España con las altas en la seguridad social. Aquella España de la desconfianza, de la prima a más de 600 puntos, se ha convertido en la España en la que todos confían. La España del turismo, la España de las exportaciones, la España de más de 60 millones de turistas. Esa España es la que se ha transformado y esa España es la economía real, es la economía que ha recuperado la confianza de los consumidores, que ha abierto empresas, que crea empleo. Esa es la España a la que se comprometió Rajoy y esa es la España que vengo yo esta mañana a hacer balance. La España que ha hecho de Galicia una de las prioridades del Gobierno. Y es verdad, a pesar de la crisis, a pesar de tener que pagar 5.000 millones de euros de facturas que yo tenía, sin pagar en el Ministerio de Fomento, que no estaban ni pagadas ni las expropiaciones desde hacía siete años, a pesar de todo eso hemos salido adelante y hemos puesto a Galicia en el centro de las políticas de nuestro país, de las políticas de infraestructuras, y así lo definimos desde el primer día en el Parlamento. Las inversiones a lo largo de esta legislatura han sido de más de 40.000 millones en toda España, pero es que aquí en Galicia hemos destinado... Desde mi departamento más de 6500 millones a Galicia. Hemos licitado obras por más de 13000 millones. El grupo fomento que he tenido y tengo a día de hoy todavía en la dirección que llevo la dirección es uno de los motores económicos del país. Mirar cuando se está haciendo obra pública, se está haciendo el AVE a Galicia y se han invertido más de 3000 millones en esa línea, no solo los que vayamos a tener un ave en el 2018. Es que se genera empleo y riqueza en Galicia y se ha generado y se está generando por la construcción de esta infraestructura. Tres de cada cuatro euros de inversiones del Estado han sido del Grupo Fomento y una parte muy importante en Galicia. Un 16% del PIB español es del Grupo Fomento. 1,3 millones de empleos en la legislatura se han creado desde el Grupo Fomento. Por tanto, me comprometí con el presidente Rajoy a lo que él me encomendó. Ana se justa y he procurado que esa justicia llegue a la cohesión y vertebración de Galicia. Y estoy hoy aquí como un gestor y como un político que creo que ha ejercido con responsabilidad. Pero lo más importante, lo que me enseñaron desde niña, y es que hay que cumplir la palabra dada, que estar en política es compatible y debe de ser así de compatible con decir la verdad, con cumplir la palabra dada y con cumplir los compromisos que has tenido con los ciudadanos. Y eso es lo que hemos hecho desde Fomento, comprometidos con Galicia. Recuerdan aquel mes de enero y febrero del año 2012. El Ministerio de Fomento era noticia todos los días porque todos los días había una noticia negativa. Y algunos pensaron, ya saben, pero ¿por qué Rajoy pondría a Ana Pastor en ese ministerio con todos los problemas que tiene? Pues allí estuve, allí estuve con la crisis de Spaner, allí estuve con un problema de bigotes en Iberia. Allí estuve con los problemas del Canal de Panamá. Allí estuve con los problemas del Ave Meca Medina. Allí estuve con un ministerio que primero tenía que pagar lo que otros habían malgastado. Y salimos adelante. Y los datos eran tremendos. Bajaba todo. Bajaba el tráfico por carretera, bajaba el tráfico por ferrocarril. Los aeropuertos los teníamos medio vacíos. Y hoy estamos aquí y le voy a dar tres datos. El ferrocarril, la carretera. Los puertos, los aeropuertos, hoy están creciendo y son el indicador real de que España va bien. En carretera estamos creciendo al 4,9%. En ferrocarril se han subido al tren de alta velocidad y larga distancia. A día de hoy, 6,7 millones de viajeros más que lo hicieron en el año 2011. Los puertos, nuestros puertos, van a cerrar el ejercicio este año con más de 500 millones de toneladas. Los aeropuertos, los aeropuertos gallegos están creciendo. El tráfico en Galicia crece. Los puertos gallegos en esta legislatura habrán manejado 130 millones de toneladas, lo que ha generado una parte del PIB gallego. El crecimiento de los aeropuertos gallegos el 7,24% en este momento. Eso significa que hay una reactivación económica, que hay un movimiento importante de nuestra economía. El movimiento de la economía gallega es posible también gracias a las infraestructuras, gracias, como les decía, a esos más de 6.500 millones de euros destinados a Galicia. En Galicia se ha licitado obra pública por valor de 2.000 millones y se han adjudicado contratos por valor de 2.100 millones de euros en esta legislatura. Son cifras que no se le van a olvidar porque son 2.000 y 2.000 y 6.000. Es decir, son cifras que nunca olvidaremos porque se han producido en esta legislatura. Y no las olvidaremos porque nunca se habían producido en la historia de Galicia. Aquellos que decían que iban a ir al Parlamento de España a que Galicia tuve, tuviera voz propia, se olvidaron de que era el Partido Popular al que yo represento el que tuvo voz propia en Madrid. Y eso ha hecho posible, y aquí estoy en un, una tribuna que hablo de toda España, también de Galicia, eso ha hecho posible que algunos se llevaran las manos a la cabeza que por qué inauguraba obras el presidente Rajoy. Y yo les he contestado, hombre, 900 kilómetros de nuevas carreteras, algo tendrá que inaugurar el presidente Rajoy. No se improvisa de un día para otro inaugurar una carretera si no se hubiera construido. Y por eso hemos hecho un esfuerzo importantísimo y lo hemos hecho en Galicia. Hemos hecho la, la autovía A8 del Cantábrico, 11 tramos de la autovía más de 450 millones de euros destinados a la autovía del Cantábrico. Hoy hemos llevado a cabo una obra tan importante y fundamental como la autovía que va de Lugo, como saben, a Santiago de Compostela. Cuatro tramos abiertos, más de 240 millones de euros. O la tercera ronda de Coruña, importantísima obra, también de 144 millones. Pero ahora me voy a detener aquí, en la provincia de Pontevedra. Han sido muchos los esfuerzos que hemos hecho tantos como 1.600 millones de euros. Cuando alguien me pregunta por qué le tenemos que votar al Partido Popular, yo siempre le explico, hay 6.500 millones de razones, aunque solo sea por eso, por el esfuerzo que se ha hecho por Galicia. Les decía que se han llevado a cabo infraestructuras muy importantes aquí, en la provincia de Pontevedra. 1.600 millones de euros destinados a mejora de las infraestructuras miren 820 millones del eje atlántico. Cuando yo llegué al gobierno, el eje atlántico de alta velocidad, como saben, tenía un socavón ahí en Urzaiz, no había ni vía, ni catenaria, ni traviesa, ni nada que haga llegar un tren. Y he oído estos días que es que eh, lo que hemos hecho es culminar las obras. Hombre, culminar culmina uno cuando lo termina, pero lo que hay que explicar es que antes de culminar hay que hacerlo, pero lo más importante, hay que pagarlo y también hemos pagado el eje atlántico. Y hoy esa infraestructura tan importante para Vigo y para Galicia ha tenido ya más de dos millones de personas que lo han utilizado. Y eso significa un antes y un después. Como un antes y un después es que por primera vez Vigo y Pontevedra tengan la vuelta gratis de la autopista. Vuelta gratis en días laborables, todas las personas que utilizamos la autopista tenemos la vuelta gratis. ¿Saben cuántas personas se han beneficiado? de esta medida, 4,7 millones de recorridos, 4.770.000 recorridos. A día de hoy, me han pasado los datos anoche, 10 millones de euros ya destinados a esta autopista, es decir, 10 millones de euros que ha pagado el Estado para que todos estemos hoy, por ejemplo, esta mañana, y hayamos recorrido esa autopista y tengamos la vuelta a nuestras casas o quien haya ido a Pontevedra esta mañana tenga la vuelta gratis. Son ejemplos de lo que había que haber hecho y nunca se hizo. Son ejemplos de tanto, tanto hablar de la estación de alta velocidad y hoy la estación está culminada. El primer tramo de la circunvalación de Pontevedra, que es una obra importantísima, está hoy en marcha. Pontevedra no tenía circunvalación, no la tiene, está construyéndose. Y esa circunvalación es la única capital de provincia de toda España que no la tiene. Por eso, hoy estoy aquí. Con, mirándole, como dicen ahora los modernos, le voy a mirar a los ojos. Bueno, no les puedo mirar a todos a los ojos porque no me da tiempo, pero la cabeza un poquito alta humildemente para explicarles que los compromisos que tenía el Gobierno los hemos cumplido. Pero no solo los del ámbito de mi departamento. Ha habido muchas más cosas. Ha habido más cosas como, por ejemplo, la depuradora de Vigo que está, como saben, es un proyecto que estaba cofinanciado con la Junta de Galicia y que es una infraestructura que está avanzando y que es también otra infraestructura, otra gran infraestructura de Vigo. O es la autovía Vigo-Porriño, que lleva años y años y años y no se había invertido ni un solo euro y está en obras. O es el nuevo trazado de esa autovía, de la autovía que es alternativa, como saben, al caos que en muchos casos hemos vivido y hemos sufrido. Hemos cambiado su diseño, se va a hacer un túnel que va a atravesar pero bajo tierra, porque es túnel. El concejo de Mos está aquí también la alcaldesa de Mos, que yo sepa la he visto antes, pero ahora no la veo por ahí. Eh, Nidia, la alcaldesa de Mos, y sabe bien la barbaridad que se iba a cometer en Mos y por lo tanto el nuevo diseño y el nuevo proyecto es una infraestructura viaria pero con un túnel que no afectará, desde luego, a ninguna de las, de las eh, industrias ni de las casas que hay en Moss. También quiero decirles que hay algunas otras cosas que ha resuelto este Gobierno y que algunos, era el motivo de, te coges los periódicos de, de, de esos días en Vigo y ves que le preguntaban al ministro, al que era entonces eh, presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy. Tuvo una reunión, lo recuerdo bien, en la semana antes de las elecciones, para resolver el tema del TASLIS, que había generado, por cierto, y no resuelto un comisario, un comisario europeo del Partido Socialista, el señor Almunia, que no le daba una solución. También recuerdo bien los astilleros vigueses, que no tenían nadie, no habían tenido un interlocutor. El único interlocutor era el presidente de la Junta de Galicia, pero sin ningún apoyo del Gobierno central, que no lo tuvo nunca. Hoy, tenemos afortunadamente más carga de trabajo, muchos más esfuerzos tenemos que hacer, pero ahí, está, ahí están algunos de los resultados, porque la política es muy importante en la vida de todos nosotros y los políticos ni todos somos iguales, ni todos nos comportamos de la misma manera, ni todos hacemos las mismas cosas. Se puede estar en política y se debe estar en política siendo una persona honrada y honorable siendo gente trabajadora y gente que saque tu tierra y tu país adelante, como lo vamos a seguir haciendo. Y le voy a hablar de los proyectos de futuro. Le voy a hablar, por ejemplo, de que estamos instalando en la línea Vigo-Coruña el sistema RTMS, como saben, que hemos adjudicado en el mes de julio y en el que se está invirtiendo ya más de 76 millones, o que hemos sacado a concurso el 30 de octubre el nuevo centro vialia de Vigo-Urzaiz, que nos gustaría adjudicarlo en el mes de marzo aproximadamente el 10 de marzo y que tenemos un problema del que luego hablaremos seguro en el coloquio con el plan de ordenación urbana de vigo que está parado como saben por una sentencia del tribunal supremo tenemos en marcha lo más importante de todo la línea de alta velocidad a galicia el tren de alta velocidad en el que se han invertido ya 3.500 millones de euros y como decía el presidente de la asunta de galicia esa línea es hoy una realidad me encontré una inversión que no llegaba al 5% y hoy tenemos, tenemos una inversión que supera ya más del 50%. Es decir, que el AVE a Galicia ya no tiene marcha atrás. Hemos licitado en la línea de Galicia por valor de 1.800 millones y hemos adjudicado obras por más de 2.500. Hoy esa línea es una realidad y el 2018 Galicia, como se merece, estará conectada con el resto de España. Vamos a poner en los próximos días en funcionamiento la línea Zamora, que será media hora más eh, de ahorro de tiempo. Y en aproximadamente, no puedo decir el mes, pero en el mes de agosto o septiembre del año que viene, la parte que va desde Zamora a Pedralba de la Pradería, que son otros 90 kilómetros, con lo cual será otra media hora más. Vamos haciendo camino al, al andar y vamos resolviendo el grave problema de incomunicación que ha tenido Galicia. También. También tenemos en marcha una infraestructura muy importante. Hemos trabajado mucho con el gobierno del vecino país portugués y es la importancia que tiene la línea de Vigo a Oporto. A pesar de los esfuerzos que hemos hecho, porque saben que nosotros solo nos quedan cinco kilómetros de electrificación de la línea, que si no lo electrificamos antes es porque nos roban el cable, es decir, que la línea se puede electrificar en mes y medio, pero hay que darle alta tensión para que si a alguno no se le ocurra robar el cobre, como están haciendo estos días o como nos acaban de hacer otro sabotaje en Barcelona, que es toda una vergüenza, ¿no? eh, porque se está, saben que hemos, eh, hemos llevado al Código Penal este tipo de delitos, porque es una vergüenza que la gente robe de una instalación pública y genere graves perjuicios a las personas. Les hablaba del Vigo Porto. El Vigo Porto tiene que ser una línea de alta velocidad y para ello nosotros le hemos pedido al Gobierno de Portugal, y espero en las próximas fechas reunirme con el nuevo Gobierno, para que impulsen, porque además tiene fondos comunitarios, esa línea que permitiría tener toda la península ibérica comunicada en alta velocidad. Eso generaría una comunicación, si cabe, mucho más fluida entre Vigo, Porto y el resto, el resto del país vecino. La duración del trayecto, de cualquier modo, a pesar de que no ha habido inversiones del lado portugués, ha mejorado en 40 minutos. Hemos puesto un tren directo. Saben que se tenía que bajar el maquinista en Valencia Dominio y subirse un maquinista portugués porque no tenían ni los títulos homologados. Hoy tenemos un viaje más cómodo y más rápido y el incremento del número de viajeros ha crecido más del 50%. Pero también hemos hecho un esfuerzo y paso a puertos, en los puertos del Estado en Galicia. Más de 284 millones invertidos para tener, por ejemplo, como tenemos un puerto de Vigo que genera alrededor del 40% de las exportaciones gallegas, que es el primer puerto pesquero de Europa en pescado fresco y uno de los centros industriales más importantes de todo el norte de España. Hemos hecho actuaciones muy importantes, la ampliación de los muelles comerciales, hemos llevado a cabo las tres estructuras del atraque de, del tipo Duque de Alba, Hemos llevado a cabo la ampliación de la terminal de contenedores, la terminal especializada en intercambio modal, y tenemos en marcha la plataforma logística industrial Salvaterra Asneves y la primera fase de su urbanización. Y lo más importante, acabamos de sacar ya el estudio de alternativas de la conexión ferroviaria de la terminal de Bouzas y, como saben, también la conexión ferroviaria en la Plisán, para convertir la Plisán en el centro intermodal que conecte la plataforma con el eje ferroviario. Y otro de los temas importantísimos, tan esperados en Vigo, es la autopista del mar Vigo-Nantes, que hoy es una realidad que este Gobierno ha firmado con el Gobierno francés y que tiene, como saben, 26 millones de euros destinados exclusivamente a generar competitividad y mejor transporte en el puerto de Vigo. Lo que está beneficiando a una gran factoría como es Citroën, pero está beneficiando al conjunto del tejido empresarial de Vigo. Vigo es, sin duda, el puerto de Vigo, es clave en la economía, como lo son también el puerto de Marín Ría de Pontevedra o el puerto de Villa García. Nosotros vamos a cerrar el ejercicio con 4,2 millones de toneladas en Vigo, 2 millones de toneladas prácticamente en Marín y 1,2 millones de toneladas en Villa García. Tenemos unos datos históricos y eso significa que la economía va bien, que la economía española es productiva que se exporta, que se importa y que está dinamizándose como nunca la economía gallega. Y tenemos nuestros aeropuertos, que sin duda algunos han hecho una propaganda digna de mención para llevar a las escuelas y decir que se debe hacer de todo en política menos demagogia de la, del más bajo estilo. Miren, en Galicia tenemos afortunadamente unos buenos aeropuertos. Aeropuertos que, como les decía antes, están creciendo que tuvieron tuvo un impacto la crisis importante pero que hoy afortunadamente crecen que tienen unas tarifas congeladas a pesar de que el gobierno anterior las tenía crecían al 5% que estamos dando bonificaciones a todas las rutas nuevas o que aumenten el número de viajeros que les decía que el cambio que se ha experimentado es total que hemos invertido solo en el, en el Aeropuerto de Vigo 73 millones de euros para que sea un aeropuerto competitivo, que hoy tiene las tasas mucho más bajas que el aeropuerto de Oporto. Pero que tenemos un pequeño problema, que es que algunas personas no quieren coordinarse, algunos quieren ir por libre. Ir por libre significa decidir con el dinero de todos dónde pongo, dónde doy una subvención a un vuelo. Y, por lo tanto, nos inventamos destinos que no le importan a nadie con el dinero de todos. Tengo algunos datos dignos de mención. Por ejemplo, que algunos de esos vuelos subvencionados, además de que no le ha bajado el precio a los viajeros, han costado a cada vigués 200 euros cada billete. Es decir, hemos subvencionado con el dinero de todos los billetes a 200 euros. Miren, la política de coordinación aeroportuaria es otra. La política de coordinación aeroportuaria es la que quiere y potencia la Asunta de Galicia. Es la que quiere y potencia el Ministerio de Fomento. Es la coordinación y el destino Galicia. Nuestro destino es Galicia. Tenemos actividad y capacidad para todos nuestros aeropuertos, pero tiene que haber, desde luego, coordinación y tiene que haber voluntad de todas las instituciones. Querido presidente, autoridades, señoras y señores, voy a dedicar los últimos cinco minutos de mi intervención a hablarles de algo muy relevante tan relevante como que es el futuro. Es el futuro en materia de infraestructuras, transporte y vivienda. Es el futuro que queremos llevar adelante si sigue gobernando el Partido Popular y Mariano Rajoy. Es el futuro de Galicia. Es el futuro que se escribe con la palabra y con la letra, infraestructuras. Es el futuro de terminar el AVE. Es el futuro de terminar infraestructuras tan importantes como es el puente de Rande que saben que es clave para que no tengamos eh, los problemas que tenemos a veces, especialmente en periodos de vacaciones, periodos estivales, fines de semana. Es más de 130 millones destinados a la ampliación del puente de Rande. Es terminar infraestructuras claves y ponerlas en marcha como va a ser la autovía que salga de Vigo y que sea alternativa también, la A52. O es terminar la A54. La, la autovía que une como saben eh, Lugo con Santiago es la circunvalación de Pontevedra o es la 76 entre Monforte y Orense por ponerle algunos ejemplos pero es también preocuparte de lo pequeño es preocuparte de qué pasa en Vila Sobroso en la Nacional 120 es conocer los concellos de nuestra provincia me llama la atención que hay algunos candidatos inexistentes estos días digo inexistentes porque por no tener a mí el partido es muy generoso y aunque no sea muy fotogénica me ponen una foto para que la gente sepa que quién representa a la provincia y quiénes son mis compañeros de candidatura, como es Irene Garrido Valenzuela, como es la presidenta del Parlamento, como es Michel Fidalgo. Nosotros somos gente conocida. No tenemos que hacer una excursión por los pueblos, por los concellos de Galicia. Nosotros no tenemos que venir a Vigo. Nosotros somos de aquí. Y por lo tanto, aquí estamos, explicándole a la gente lo que hemos hecho, pero sobre todo lo que vamos a hacer, explicándose, explicándole qué es tan importante cuatro años de Gobierno Popular y de Mariano Rajoy para que Vigo siga progresando, para cumplir con la palabra dada, para mejorar las infraestructuras, pero también para generar empleo y generar riqueza. Y por eso, el primer compromiso que adquiero aquí públicamente es terminar en la alta velocidad a Galicia en el 2018. El segundo compromiso que adquiero aquí es seguir potenciando nuestros puertos con un fondo financiero de accesibilidad terrestre portuaria, con proyectos de conectividad y haciendo que los puertos, todos los puertos gallegos, tengan las mejores infraestructuras. Voy a seguir apostando por la vertebración de Galicia, vertebrar el sector aeroportuario y lograr la coordinación real y que no haya interferencias para que algunos, en base al localismo, quieran alterar lo que debe ser la armonía entre todos. Pero voy a apostar sobre todo por seguir potenciando y mejorando el transporte público. Miren, vamos a lanzar ahora en el mes de enero en Renfe lo que será la tarjeta Plus Renfe Joven 50. Todos los jóvenes gallegos y españoles que saquen su billete con 30 días de antelación tendrán un descuento del 50% además de las tarifas reducidas que tenemos en este momento para todos los ciudadanos. También pondremos en marcha la tarjeta dorada Plus, que fideliza a los millones de personas con tarjeta dorada que ya utilizan el tren como medio prácticamente único de transporte. Hemos logrado subir al AVE a los ciudadanos, subir al tren a los ciudadanos. En Galicia el tráfico ferroviario ha crecido más del 40% en esta legislatura y tenemos que seguirlo haciendo. Vamos a poner en marcha en tercer lugar, un plan nacional de movilidad para toda España que impida que haya una autoridad local o unas cuantas autoridades locales que por su cuenta y riesgo decidan cómo se mueven los ciudadanos. Eso no puede depender de uno, tiene que depender de todos y la intermodalidad tiene que ser la regla, no la excepcionalidad y por eso vamos Vamos a hacer posible, espero que en estos próximos días, junto con la Junta de Galicia, la firma de un convenio de colaboración que permita todas las conexiones intermodales. Estamos trabajando de forma conjunta con la Junta de Galicia en las tres estaciones intermodales: la de Santiago de Compostela, la de Vigo y también la de Coruña. Y por eso tendremos una reunión esta semana. Nos acompaña el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, que coordina, como saben, todas estas actuaciones. Y algo muy importante, vamos a llevar adelante una ley que era muy necesaria y que no la hay en España, la Ley de Garantías del Viajero en el Transporte, que regule los derechos que tenemos todos los ciudadanos, todos los usuarios, los servicios y garantías de los gestores de infraestructuras y de empresas del transporte. Y crearemos oficinas únicas de atención al viajero, de tal modo que ustedes lleguen a una estación o a un aeropuerto y se puedan dirigir a un único punto donde le informen de todo lo que está ocurriendo a lo largo de ese día o lo que pueda ocurrir o por qué tiene alguien un retraso. Aprovecho para decir que esta legislatura es la que se ha mejorado más la puntualidad en todos los modos de transporte. Hemos crecido en algunos casos 25 puntos. Cuando llegué al Gobierno... Había retrasos en algunos vuelos domésticos de más de una hora. En este momento los vuelos están casi todos con regularidad. Y eso no es por casualidad, no es un milagro. Es que algunos creen que las cosas mejoran, como han dicho algunos del Partido Socialista, que vamos mejor porque ha bajado el petróleo. Hombre, el petróleo le ha bajado a todos, a Grecia, le ha bajado a Italia. Y ha bajado de todos los países europeos y, sin embargo, algunos están prácticamente en recesión y otros no crecen. No creo que sea solo el petróleo. También en la puntualidad dicen que bueno que, que las cosas van mejor. No, es que hay paz social, es que hay acuerdos con todos los colectivos, con todos los profesionales, es que se han mejorado la entrada en los aeropuertos, es que se han mejorado los sistemas de seguridad y todo eso ha influido. Pero sin duda y he dejado para la última parte de la intervención lo que va a ser una transformación importante el sector de transportes en españa que es que vamos a llevar a cabo la agenda digital de movilidad en el transporte lo estamos haciendo ya por ejemplo instalando wifi en todos los trenes poniendo en este momento ya lo tienen todos los aeropuertos con red wifi pero lo que queremos es que no haya papel en los billetes que todo el mundo pueda que tenga acceso a internet que somos una parte importante de los ciudadanos que no tengamos que hacer ni un solo trámite en papel ni en ventanilla en eso va a consistir la agenda digital de movilidad para que las personas se beneficien de las nuevas tecnologías también en el transporte. Y algo muy importante, vamos a crear el Instituto Tecnológico del Transporte aquí en Galicia, en Vigo. Vamos a crear un nodo central que esté en conexión con la universidad y que sea un valle de innovación. Vamos a buscarlo, estamos haciendo ya la asociación de las empresas del sector, de los centros Universitarios, desde luego de todas las instituciones, especialmente de la Xunta de Galicia, que está haciendo tanto en innovación, como saben, en Vigo, en crear empresas innovadoras, tecnológicas. Y por eso pondremos en marcha, en próximas fechas, este gran centro tecnológico del transporte, especialmente enfocado a la alta tecnología ferroviaria, de la que somos líderes mundiales y que no tenemos un clúster ferroviario en España para ello contamos con las empresas del sector contamos estoy segura con todos los tecnólogos contamos con todos los ingenieros con todos los profesionales del sector y especialmente espero con la universidad de vigo que tiene como saben de los mejores ingenieros en todos los sectores del mundo. también vamos a impulsar el plan estratégico para el desarrollo y uso de drones en el que la asunta de galicia está volcada en este momento. hemos He estado reunidos ya con el consejero de la Asunta de Galicia y estamos trabajando de forma coordinada porque va a ser otro de los sectores del futuro. Señoras y señores, querido presidente, serían muchas más. Las cosas que tendríamos que decir esta mañana en este desayuno. Como, por ejemplo, que a algunos se le ha llenado la boca de hablar de política de vivienda, pero ha sido este Gobierno, junto con la Asunta de Galicia, quien ha destinado a políticas, especialmente de regeneración y renovación urbana y de política de alquiler, más de 130 millones de euros en esta legislatura. Y aprobaremos en la próxima legislatura ese plan, ese nuevo plan nacional de rehabilitación y de alquiler para toda España que traerá, sin ninguna duda, más recursos a Galicia, porque tenemos los cascos históricos en muchos casos y viviendas que tienen, concretamente, 5 millones de viviendas en España que tienen más de 50 años. Algunas siguen teniendo problemas, muchas, de eficiencia energética. No tienen un sistema de calefacción que sea eficiente. No tienen, desde luego, aislamiento. Y para todo ello también queremos trabajar, para esa política de vivienda tan importante para muchas personas, especialmente las que tienen pocos recursos. Y termino ya dándole las gracias a todos ustedes, diciéndoles que ha sido un placer para mí, y no me despido, haber sido ministra de fomento a lo largo de estos cuatro años. Ha sido un placer y ha sido un honor. Se lo agradezco a todos, al presidente del Gobierno de España que confió en mi persona, a un equipo de magníficos profesionales que me han acompañado, al presidente de la Xunta de Galicia que me ha apoyado siempre y ha luchado también se lo debemos a él, haber tenido los recursos que hemos tenido en estos cuatro años y a todos a todos ustedes, al vicepresidente de la Xunta que no lo había visto que está al lado de la consejera, también por el apoyo incondicional que nos ha prestado siempre para llegar hasta donde estamos, pero también a las personas más cercanas, a las personas que están aquí, a todos los presidentes de las autoridades portuarias, de la zona franca, a mis compañeros que han sido diputados, como Irene Arrido y luego presidenta del ICO, y que me acompaña, como saben, a todos mis compañeros, a Lucía Molares, que ha sido y es una directora de SEPES, desde luego excepcional, que ha logrado que una empresa en la ruina más absoluta hoy esté en, en, en beneficios, y a todos ustedes también a la que ha sido una gran alcaldesa de Vigo, a Corina Porro, por acompañarnos en este encuentro y a todos ustedes, a los patrocinadores, muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, eh, ministra. Vamos a comenzar en este punto el turno de preguntas que han ido llegando hasta esta mesa a lo largo de la intervención de Ana Pastor. Le voy a pedir, sí, que, eso es, que se los micrófonos. La primera cuestión, ministra, tiene que ver con el debate que se celebró anoche eh, ante las cámaras de televisión, transmitido por varias cadenas, el debate entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Queríamos conocer su opinión, mejor juego que vería el debate, su opinión de cómo se desarrolló ese cara a cara electoral. Bueno, tuve, como todos, creo que los que estamos aquí, vimos el, el debate, estuvimos en la sede de nuestro partido en Pontevedra y lo que vi fue a un presidente, a un presidente que es presidente y que su contenido es de presidente del gobierno y vi a un líder de la oposición, al señor Sánchez. Eh, que no contó nada de lo que va a hacer en el futuro de España, que no era capaz de defender eh, lo que habían hecho cuando gobernaban, que no era capaz, desde luego, excepto del insulto, que es el recurso cuando uno no tiene argumentos. En general, por pues la gente insulta, ¿no? y, y el presidente Rajoy utilizó eh, los argumentos y la razón, que es lo que los seres humanos civilizados tenemos que hacer en la vida, ¿no? Y por lo tanto, creo que el presidente Rajoy le dijo a todos los españoles, aquí tienen una persona seria, honesta y responsable, que lo ha pasado muy mal, que ha tenido con la ayuda de todos los españoles sacar el país adelante y que hoy puede decirle a los españoles también mirándole a los ojos, esto es lo que hemos podido hacer y la ruina que nos han dejado parece mentira que la quieran disimular o que quieran gobernar España aquellos que nos mandaron a la ruina. Y como de esto ya sabemos bastante, los que nos ha tocado llegar al Gobierno y no tener para pagar la nómina, pues creo que el presidente Rajoy lo que hizo fue explicar a los españoles uno de los temas más importantes, que es cómo se va a seguir generando empleo. Pero ya digo, cuando no hay argumentos, hay insultos. Personalmente, eh, ministra, usted que conoce muy bien al presidente Rajoy, ¿qué sintió cuando fue calificado... Como una persona no decente por parte del candidato del Partido Socialista? Bueno, primero de todo, que como efectivamente llevo trabajando con el presidente Rajoy 20 años y algunas personas que están aquí, como Lucía Molares, es que mmm, una persona que lleva en la vida pública eh, tantos años, eh, yo llevo 20, eh, él lleva unos cuantos más, no he conocido a nadie que sea más honorable, más honesto, más eh, volcado en el interés general y no en el interés particular, y luego que es una persona con una altísima preparación eh, y que ha dedicado su vida, teniendo profesión, algunos no la tienen, vamos, que no se le conoce, eh, y podía haberse dedicado a su profesión y vivir una vida tranquila. Y sin embargo, ha querido estar en la vida pública, defendiendo a su país y en momentos, además, pues le ha tocado siempre bailar. Eh, eh, en momentos complicados. Y no conozco, como le digo, desde luego persona más honorable, más trabajadora y más defensora del interés general. Como he dicho antes, a mí lo que me dijo cuando me nombró ministra es Ana se justa. Y sé que se estaba refiriendo a Galicia. ¿Cómo es su relación en esta campaña electoral con sus adversarios políticos en Pontevedra? Bueno, pues es una cosa. Gracias por la pregunta. Eh, es una cosa curiosa porque eh, eh, si yo le preguntara a la gente en esta sala cómo se llaman algunos de los candidatos, no creo que fueran capaces de repetirlos. Yo diría que están desaparecidos porque mm, no hay candidatos. Eh, alguno le veo que hace de telonero de, de algún otro líder, eh, pero desde luego lo que no veo es. Eh, eh, no los veo. No los veo y, sobre todo, ni los veo. Algunos los conozco. No, no se le conoce ninguna trayectoria ni conocida ni no conocida, pero lo más importante es que no les he escuchado ni una sola propuesta para Vigo. O sea, es que no he escuchado nada de lo que se quiere hacer por Vigo, ni por Pontevedra, ni por Cotobade, ni por la Estrada. Es que no creo que sepan que hay un proyecto para la circunvalación de la Estrada. Eh, o sea, quiero decir que aquí unos estamos sobre el terreno y otros estamos eh, con... A 20 metros en el aire, y a mí me hubiera gustado tener un debate eh, con, con todos ellos para hablar de, de las cosas de comer, que es de lo que se trata aquí en Vigo. ¿No va a haber debates antes del 20 de diciembre? Pues, hombre, yo, fíjese, tanto es así que la única candidata que mis compañeros de partido están en carteles y se sabe quién es, soy yo, es que los demás no, no sabemos ni cómo son. Los que la conocen bien saben que es usted bastante reacia a, a poner fecha eh, a las obras, a las obras públicas. Hoy ha dicho que el AVE en, en Galicia, en la alta velocidad, será una realidad plena en 2018. Eh, ¿Se conoce ya el trazado de la red de AVE para Galicia en ese año? ¿Cómo va a ser? Bueno, primero de todo eh, lo de las fechas. Hombre, eh, yo algo he aprendido en la vida pública. Eh, el tema del de compromiso del 2018... Eh, lo ha adquirido el presidente del Gobierno y la ministra de Fomento, y para ello lo que hemos hecho es poner más de 3.000 millones en la línea en estos cuatro años y, por lo tanto, eh, ejecutar más del 50%. Y todo, desde luego, si no hay ningún problema técnico, es que se termina el 2018. Pero mmm, preparando yo este debate y por si había preguntas de distinto tipo, he sacado eh, la hemeroteca, esto es genial, ¿no? Bueno, y ahora con Internet más. He sacado eh, un, un periódico. Eh, me he ido atrás porque es muy importante la memoria. ¿no? Eh, la memoria, 3 de mayo de 1988. Eh, titular: En 1992, España dispondrá de un satélite de comunicaciones propio. Abel Caballero anuncia en Vigo que Galicia podrá contar con trenes de alta velocidad. Año 88. Eh, quiero decir que, claro, como yo voy a dar fechas en algunos casos, es que es, que es tremendo. Eh, eso es el problema de las fechas. El problema de las fechas es que tú tienes que dar fechas cuando tienes una obra avanzada, cuando has invertido, cuando hay vía y hay traviesa y hay catenaria y hay tren. Tú lo que no puedes es no haber puesto un euro, ni haber licitado una obra y estar hablando de que tendrás un ave dentro de tres años. Y por lo tanto esa es la diferencia. Que hay, una cosa son los hechos o las cuentas que digo yo y otra son los cuentos, ¿no? cuentos para no dormir como este caso. Bien, hay preguntas eh, varias referidas al plan de ordenación urbana de Vigo, las formulan desde el Faro de Vigo desde otros medios también. ¿Cuál es la solución que se propone para la adjudicación de la estación de Mairi que queda, se pueda realizar dentro de plazo y cómo se puede desatascar ese plan de ordenación urbana ahora paralizado? Bueno, primero de todo, eh, explicar que, que el Consejo de Vigo tiene un problema y espero que agarre el toro por los cuernos y, y resuelva y nos dé a todas las instituciones una solución a un problema del Consejo de Vigo. Yo me he dirigido al, al Consejo, le he pedido una reunión, yo he tenido una reunión con los técnicos de patrimonio de la DIF y de la Secretaría de Estado y lo que nuestros técnicos nos dicen es que nos tienen que dar una solución lo más rápida posible. ¿Por qué? Porque nosotros el, en marzo, como dije antes, teníamos, tenemos que adjudicar... Eh, la estación, la, el centro, el gran centro, eh, tenemos una estación de alta velocidad, el gran centro que va a llevar, como saben también, la estación de autobuses y va a ser un centro intermodal, el centro vialia, para entendernos. Y ya los inversores eh, se han dirigido a mí para preguntarme, eh, por favor, que le tenemos que dar garantías jurídicas para que puedan invertir. Estamos hablando de una inversión de más de 100 millones de euros. Y, por lo tanto, yo lo que, lo que le pido al Consejo es que, por favor, nos ponga sobre la mesa... Una solución y plazos. Yo necesito plazos, porque si no hay plazos, una inversión tan importante de más de 100 millones, hablo de la, de la nuestra, se va a ir a otro lugar. Y por lo tanto, yo pido, por favor, concreción y plazos. Plazos y concreción. Eh, no anuncios, plazos y concreción. Desde la agencia Atlas, eh, le pregunta si cree que el diputado y número dos por Segovia del Partido Popular. Señor Gómez de la Serna, debe dimitir y no aferrarse a su candidatura después de conocerse sus presuntos ilícitas actividades. Mi contestación es que es incompatible estar en la vida pública y no ser honorable y no ser honrado. Y todas las personas que no lo sean no pueden estar en la vida pública. Eh, entiendo que se esté en este momento que están eh, todos los trámites que hay que hacer. Eh, que es la oficina de alto cargo en unos casos o la oficina de incompatibilidades en otro, que estén analizando y estudiando lo que ha ocurrido. Pero yo, el principio general para todo y para todos en política, en la vida, debería ser también así, que tampoco desgraciadamente es así. Pero en política, desde luego, aquí honrados y honorables y el resto fuera de la vida pública. Carlos Quintanilla, de la Federación de Usuarios del Puerto de Vigo, habla de la necesidad de comunicar el puerto de Vigo con el norte de Galicia, que exige imperativamente dice utilizar la autopista. ¿Está previsto liberalizar el peaje entre Vigo y Redondela? Voy a añadirle, si me permite, a la pregunta anterior eh, algo que es que me llama la atención que, que, que se ponga sobre la mesa eh, eh, comportamientos eh, de algunas personas. Y sin embargo no se pregunta nada por los que están imputados, eh, que me llama la atención. Y ahora voy a la segunda pregunta. Creo que se me ha entendido perfectamente, ¿no? Eh, la segunda parte: eh, la comunicación de, del puerto con, con Redondela. Eh, hay una autopista de peaje y hay unos costes, y por lo tanto lo que tenemos que ver es mm, de qué modo se puede facilitar el transporte, sobre todo la parte de vehículos pesados, eh, y facilitarlo. Pero fíjese. Este Gobierno y esta ministra es eh, la única que en la historia, además de lo que conté antes, que es lo que se ha hecho de los, eh, de los eh, coches, de la circulación de, de, los, de lo que no son mercancías, hemos llevado a cabo los 10 millones que le contaba. Somos, hemos puesto un tramo gratuito de la autopista eh, con descuentos y bonificaciones que estamos evaluando en este momento. Es decir, que entiendo que eh, este tramo... También será considerado tenemos presupuesto el año que viene, en, está el presupuesto aprobado, y como estamos evaluando qué ha pasado con esas bonificaciones que hemos hecho, entramos también aquí en la autopista de, de peaje, como sabes, en el tramo que va hacia, hacia Tui, eh, lo que vamos a analizar también es la inclusión de, de, este, de este tramo con bonificaciones. Marcelino Otero eh, habla de algo que, de lo que usted ha hecho referencia en su intervención, pero bueno, podemos profundizar. Dice, después del avance del AVE y de las inversiones en aeropuertos, ¿qué planes tiene Fomento para la intermodalidad de transporte de viajeros? Bueno, pues gracias, Marcelino, que lo conozco, no sé dónde está, que no lo veo. Eh, sí, por allá. Por eh, bueno, primero de todo, el, los temas de intermodalidad eh, son los que estamos abordando, eh, son de los que le estaba hablando. ...es la, la construcción de la estación de, de autobuses... Eh, ...al lado de la estación de ferrocarril en Vigo... ...va a ser uno de los elementos claves de la intermodalidad... ...y luego la, la coordinación con las instituciones locales... ...para que haya conectividad eh, desde ahí, desde la estación... ...al aeropuerto, esa es la, la, la integración... ...y luego la Asunta de Galicia, la consellera que, que nos acompaña hoy aquí... ...etel Vázquez y yo mismo hemos firmado un convenio... ...ya para el tema de intermodalidad... ...y para que haya un billete único integrado... ...es decir, especialmente pensado... ...para todos los que nos visitan... ...es decir, que un ciudadano que llega a Vigo... ...por tren o, o en... ...digo Vigo, como el resto de las ciudades gallegas... ...le podamos vender ya un billete combinado... ...lo estamos haciendo ya con turistas internacionales en Madrid... ...lo, lo puso en marcha Julio Gómez Pomar... ...cuando era presidente de, de Renfe... ...es que nosotros, por ejemplo, llega un ciudadano canadiense a Madrid... ...y tiene un billete combinado... Eh, en autobús y en tren que le lleva a córdoba que le lleva a sevilla o que le lleva a barcelona esto ya existe esto ya lo estamos haciendo y hemos eh, vendido miles y miles de billetes eh, combinados y por lo tanto eso es lo que queremos hacer en galicia y eso es lo que estamos trabajando es decir que una persona que venga eh, de suiza y quiera ir a urense tenga ya desde suiza su billete que le lleve a Urense y que cuando se baje en el, en el aeropuerto sepa dónde tiene que ir y qué, qué autobús tiene que coger, porque ya lo tenga vendido y además con las horas coordinadas. Hemos creado un grupo de, de intermodalidad y, desde luego, el convenio que hemos firmado con la Junta de Galicia creo que va a ser pues muy importante para, para el futuro ¿no? y, sobre todo, aplicando, como decía yo antes, las nuevas tecnologías. Eh, es usted gallega, señora ministra. Seguramente, si le pregunta por el momento más terrible de su mandato eh, en el gobierno y seguramente en su unidad también el presidente de la Junta de Galicia, pues en la referencia al accidente de Angrois, que está en la, en la mente de todos. Eh, ¿Cómo está en este momento la, la atención a las víctimas, a sus familias y la labor que se ha desarrollado desde el Ministerio de la Junta para intentar paliar lo que fue uno de los mayores siniestros que conmovió a la sociedad española, sin duda? Pues sin duda ha sido uno de los momentos más tremendos. Eh, por el sufrimiento, por la pérdida de vidas humanas, por el sufrimiento que siguen teniendo las familias. Y nosotros, desde el primer momento, desde el operador Renfe, eh, desde la Oficina de Atención a las Víctimas, lo que nos hemos volcado siempre es en atender a las víctimas. El dolor no, no lo puedes remediar, pero sí que todo, toda la parte material, si se me permite, puede estar solventada. Y luego eh, colaborar siempre con, con la justicia en todo lo que, nos, lo que nos pide a todas las instituciones. Y, desde luego, fueron unos días muy duros, eh, pero, como le digo, volcados siempre en, en las víctimas y en sus familias. Y, sobre todo, porque algunos de los que estamos aquí, en esta mesa, creo que tres, perdimos, además, a personas cercanas a nosotros. Así es. Javier Soza, dice señora ministra, hablemos de futuro. Usted se ha referido a las infraestructuras materiales, pero también tenemos carencias en infraestructuras tecnológicas. Si ustedes el 20 de diciembre continúan gobernando, ¿van a seguir profundizando en la ventanilla única, en la administración electrónica de cara a traer tráficos a nuestros puertos, que es la clave de la competitividad? Bueno, el puerto de Vigo, como saben, eh, es el, el puerto español donde se está haciendo y poniendo en marcha la ventanilla única. Es decir, es que es una experiencia magnífica que se está poniendo en marcha en algunos otros puertos europeos y que lo que va a significar es que todos los trámites se puedan hacer de una única eh, trámite y que cualquier despacho, desde luego, se acorte a más de la mitad. Eso es lo que estamos haciendo. La agenda digital, la agenda de transporte digital es eh, que la está trabajando ya el, el equipo del Ministerio, va a ser muy importante para el transporte en su conjunto. Eh, desde el punto de vista tecnológico y de profesionales nosotros tenemos desarrollos tecnológicos avanzadísimos. yo por ejemplo estuve en uno de los puertos de israel eh, viendo la tecnología de la entrada de camiones en el puerto no el reconocimiento digital de todo lo que entra en un puerto eh, con altos sistemas de seguridad como saben en israel por razones que todos ustedes conocen. queremos aplicar esa tecnología eh, a, la, a la entrada de nuestros puertos y al despacho de los puertos que, como les digo, pues mueven, como he dicho antes, en esta legislatura 130 millones de toneladas y eso significa mucho trámite burocrático administrativo, sobre todo todo lo que tiene que ver, para ponerle un ejemplo, ventanilla única significa que cuando hay que hacer una inspección a un contenedor, todos los responsables que tienen que hacer la inspección al contenedor, eh, sanidad animal, sanidad vegetal, eh, todos Aduanas, todos actúan al unísono, no cada uno actuando por separado. Eso es la ventanilla única. Como ventanilla única es la que, que vamos a crear eh, tanto en, puertos como en, en, eh, perdón, en aeropuertos como en estaciones. Que es que las personas llegas a una estación y te pones a buscar el punto verde, el punto de encuentro, el punto de no sé qué. Hay todo puntos que parece que son los puntos al infinito, pero no hay un punto donde te digan, oiga, aquí, a ver, venga usted para acá, que yo le soluciono los problemas. O, por ejemplo, como en algunos sitios, que tiene que haber personas que hablen cuando menos otro idioma, por, por supuesto. Y eh, el, el, el idioma propio de, en el caso nuestro, el, el, el gallego y el castellano. Pero otro idioma porque tenemos ya, nuestros viajeros son internacionales y, por lo tanto, tienes que tener personas que cumplan esos requerimientos. Ha hecho referencia en su intervención a la necesaria coordinación que tiene que existir entre los aeropuertos gallegos para ser competitivos y sobre todo para hacer frente a Oporto. ¿Cómo se vencen esas resistencias que todavía existen para lograr una mayor coordinación? Usted hablaba de una cifra de 200 euros por, por gallego que cuestan determinados vuelos, determinados billetes. Uh -huh. ¿Y eso cómo se puede desatascar y arreglar? Porque digamos que es una cuestión de sentido común que todavía no acaba de, de ser una realidad. Bueno, primero de todo eh, decir que... Cuando llegamos al gobierno, Aena, aeropuertos, iban a, a externalizar, a vender el aeropuerto de Madrid y el de Barcelona, y se iba a romper la red. Eso estaba aprobado por una orden del gobierno socialista y paralizamos, lo paralizamos. Segundo tema, el déficit de caja de Aena era de 400 millones de euros. Hemos cambiado la gestión de arriba abajo. Hoy van a cerrar los aeropuertos, todos los aeropuertos, la red de aeropuertos con beneficio y hemos transformado la compañía. ...hemos sacado, como saben, a bolsa el 49%, sigue siendo una empresa pública que da beneficios... ...vamos a cerrar el ejercicio con 2.000 millones de vida. o sea que es algo impensable, ¿no?... ...era impensable cuando no teníamos, no teníamos dinero para pagar la nómina del mes de diciembre... ...cuando yo llegué, la extraordinaria de diciembre. Eh, coordinación, yo, hemos tenido una reunión de coordinación, me acompañó la, la consellera... ...y los alcaldes de las principales ciudades gallegas... Y en esa reunión y en las posteriores que ha habido, lo que se le ha pedido a, a todas las instituciones, eh, la coordinación con la Sunta de Galicia es magnífica, pero se le ha pedido que hay que coordinarse. Vamos a ver, a las compañías aéreas no se le puede subvencionar para que hagan vuelos. Lo que se le puede es llegar a convenios. Desde luego, el Gobierno, oí una tontería de un, de un candidato estos días, vamos, tontería era que, que la ministra de Fomento... Subvención, me da la risa. Subvención a los aeropuertos del norte y no a los del sur. Bueno, al del sur. Bueno, primero el desconocimiento absoluto de la normativa, que es que eh, el operador aeroportuario no puede, vamos, no puede ni hablar de precios, porque esto es un mercado libre y por lo tanto yo ni puedo, ni me puedo permitir hablar del precio del billete, porque me está prohibido por normativa comunitaria. O sea, hay que tener, también para estar en política, hay que tener un poquito de nivel y saber de qué estás hablando. En segundo lugar, eh, ellos lo que pueden hacer, las, los concellos, pueden hacer convenios para promoción de, de las ciudades, convenios turísticos, convenios de destino. Pero lo que hay que hacer es coordinarse, porque tú lo que no puedes hacer es un convenio, tres concellos eh, haciendo convenios con destino Madrid o con destino Barcelona, o lo peor, uno haciendo Barcelona. Y por lo tanto, lleva a los viajeros de un aeropuerto al otro, es decir, haciendo competencia desleal, porque detrás de ese convenio lo que hay es competencia desleal. Entonces, lo que pedimos es lealtad, que es una palabra que se entiende bien, que es lealtad y no localismo. Y tenemos, desde luego, unos, unos aeropuertos fantásticos, pero como le decía antes, tengo los datos, los datos de las subvenciones y luego del número de viajeros que realmente han creado la subvención, que esto es muy importante. Eh, le, si tú ves cuántos viajeros han venido al aeropuerto gracias a las subvenciones, parecería que es que, gracias a la subvención de alguno, que es que el aeropuerto se llena. No, no, para nada. No se llena el aeropuerto, es al contrario. No representa ni el 1% de los pasajeros. Es que esto es lo que hay que explicar. Y la estimación, como les decía, está en 200, 200 euros, que además no te garantiza que te den el billete más barato. Porque eso no lo puedes poner en el convenio. Puedes poner de todo menos el precio. Porque es ilegal. Por lo tanto, no se pone el precio. Por lo tanto, tú no le puedes garantizar a la gente que poniendo dinero de todos, de la señora que nunca ha viajado a, a Edimburgo, pues, o que vaya a viajar a Edimburgo, que tú le des barato el vuelo a Edimburgo. Y luego lo que controlamos es cuántos vienen. Digo Edimburgo como puede decir otro sitio, cuántos vienen de verdad a vernos. Y cuando vemos los que nos vienen a ver, nos sale que, que estamos financiando a los que nos vienen a ver a 200, a 200 euros. Esta es la, la cruda realidad. La última cuestión hace referencia a infraestructuras como motor económico, desarrollo de Galicia y el turismo, que está muy relacionado, sin duda, por los planes. Le pregunto por los planes para el desarrollo turístico de Galicia con la Asunta y también con el Ministerio de, de Comercio del Gobierno. Bueno, antes decía, eh, y es verdad, eh, no porque seamos del mismo partido político, ha habido muchos proyectos compartidos con la Asunta estos años, por ejemplo, el proyecto de trenes turísticos de Galicia, eh, con Renfe, que era inédito, solo había trenes turísticos en Andalucía, eh, bueno, que estoy encantada, pero que, que, bueno, era muy necesario. Y en materia de, de turismo, el presidente de la Asunta, eh, creo que hablo en su nombre también, ...y Nava Castro, la responsable de turismo... ...y la consellera de infraestructuras... ...en lo que estamos trabajando es en el destino Galicio... ...es decir, que nosotros con independencia... ...de la terminal a la que lleguen... ...haya un destino único que se llame... ...como nos llamamos, Galicia... ...y por lo tanto que esa promoción turística sea coordinada... ...¿cuál es el problema?... ...por lo de siempre... ...que algunos quieren hacer la guerra por su cuenta... ...y eso no es bueno para Galicia... ...porque si tú promocionas Vigo... Promocionas toda Galicia y si promocionas Santiago estás promocionando toda Galicia. Lo que tiene que haber es que las personas que lleguen, por ejemplo, en un crucero o que llegan en un crucero al puerto de Vigo, que cada vez son más, pues puedan visitar Vigo, pero puedan visitar Santiago de Compostela o puedan visitar las rías Baisas. Ese es la coordinación turística y eso, ese, ese es el leitmotiv que está, en el que estamos trabajando con, con la, y hemos hecho, se han hecho muchas cosas y tenemos que seguir trabajando. Destino a Galicia, por tanto. Muy bien pues gracias, ministra. Voy a pasar la palabra.